autodidacta y con pocos estudios académicos, desempeñó un papel crucial en la literatura latinoamericana. Fue uno de los fundadores de la revista Juan Chapín y se destacó mundialmente con la novela El hombre que parecía un caballo. Hoy, en Biografías de Guatemala, presentamos a Rafael Arévalo Martínez. Rafael Arévalo Martínez nació en Quetzaltenango en 1884. Desde pequeño adquirió el gusto por la literatura. Más adelante inició su carrera de escritor como poeta modernista con los libros Maya y Los Atormentados. Fue amigo de famosos escritores latinoamericanos de la época. Desde el principio él dijo, yo quiero ser escritor. Y lo logró. Porque una de las cosas que él nos enseñó fue, lo que se empieza, hay que terminarlo. Mal, bueno, regular, pero hay que terminar. En una época estuvo influenciado por el modernismo. Poco a poco adquirió un estilo muy personal, como el que se plasma en su poema Ropa Limpia. Cuando con toda la sencillez habla de el olor de una bella dama, que esa ropa con lavanda, con jabón, eso es algo que lo regresa uno a sus instancias más sencillas, más puras del corazón. Le decía a la mano, yo di a jabón, yo llevé la mía contra el corazón. Con la novela El hombre que parecía un caballo, Rafael Arévalo Martínez se destaca mundialmente. Esta obra se caracteriza por su estilo psicozoomórfico, es decir, que se hacen comparaciones físicas y psicológicas de los personajes con animales. El protagonista de este libro fue inspirado en los rasgos psicofísicos del poeta colombiano Porfirio Barbajacob. Hemos visto a un autor que cultivó la narrativa y la poesía. En Exe Pericles narra la biografía del dictador Manuel Estrada Cabrera. Dentro de sus novelas más famosas figura El hombre que parecía un caballo. Hemos presentado a Rafael Arévalo Martínez. Thank you.